Tiene que ver con la lotería de la provincia de Río Negro. Vamos a hablar en este caso con Nicolás Abayay, que es el gerente comercial de la lotería, porque están proponiendo declarar de interés social, educativo y comunitario las campañas publicitarias de la lotería de Río Negro. Nicolás, buen día, te saludamos de la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo bien, por ahí? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Hemos hablado un montón de veces con vos, primero, bueno, de la infraestructura, de la tecnología, de lo que se le ha ido incorporando, y también creo que hablamos de las campañas publicitarias, ¿no? Que tienen que ver con esto de concientizar sobre el juego responsable, ¿no? Sí, la verdad que, como bien decías, en esta oportunidad nos han propuesto declarar de interés social, educativo y comunitario las campañas publicitarias que hicimos a lo largo de este tiempo, y la verdad que estamos muy contentos porque es un trabajo muy bueno y fuerte que se hace desde el área de comunicación de lotería. Y bueno, sentimos que es un premio a todo el laburo que se hace para comunicar todas las campañas con transparencia y todo lo que tiene que ver con juego responsable y responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo empiezan a gestarse este tipo de campaña? Obviamente que hay una línea, ¿no? Hay un lineamiento, hay un horizonte a donde se quiere llegar, y por supuesto detrás de todo eso hay un equipo que trabaja, ¿no? Ya desde el equipo de comunicación interno de lotería y después externamente. Sí. La verdad que contamos con un equipo muy bueno acá dentro de lotería, y que además nos apoya una agencia de publicidad que es de Buenos Aires. Ya es el tercer, vamos a entrar en el cuarto año en realidad, que trabajamos con esta agencia, y que nos aporta una creatividad distinta, que obviamente se aprueba desde acá, que trabajan en conjunto del área de comunicación de lotería con esta agencia para que todo salga de la mejor manera. Y la verdad que hoy en día sacamos cosas muy buenas, creativas, con mensajes claros, con mensajes que llegan a las personas y así nos lo hacen saber. Justo te iba a preguntar eso, porque una cosa es la campaña, lo que uno idealiza como una campaña, lo que uno trabaja en el mercadeo, a dónde va a llegar, puedo hacer una encuesta, puedo tener algunos números relativos sobre cómo funcionaría o qué pasaría con una campaña. Ahora, ¿cómo lo toma el público? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué ha pasado en esta vuelta de las campañas? No, la verdad que muy bien. Siempre tuvimos un feedback bien muy positivo en este caso. Cuando nos proponemos poner en agenda, por así decirlo, o promocionar un número, en este caso una línea telefónica, siempre tiene respuesta, siempre hay un feedback que nos sirve y que nos da la pauta de que estamos haciendo bien las cosas. En este caso, este tipo de campañas, todo esto surge porque la Asociación de Loterías Estatales de Argentina, que es ALEA, hace como una reunión ordinaria una vez por año. Este año se hizo en Calafate hace poco, en donde premiaron, o sea, hicieron como una terna, por así decirlo, donde participaron todas las loterías del país. Y ahí nosotros ganamos el primer premio en lo que tenía que ver con responsabilidad social y la defensa contra el juego ilegal. Bueno, y ahí fue como que levantó vuelo todo este tipo de campañas que nosotros promocionamos y que están activas hoy en día en diferentes medios, en los medios digitales. Y ahí fue en donde presentaron este proyecto en legislatura. Nicolás, Gerardo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Gerardo, ¿cómo andás? Muy bien. Nicolás, me imagino, además de esta gratificación, de esta nominación y de esta propuesta de interés, obviamente del área de ahí de lotería, me imagino con todo un equipo a cuesta para trabajar con lluvias de ideas, tener el ojo clínico, saber cómo llegar, porque está la cuestión digital y están las otras cuestiones que también involucran en una publicidad, tener la creatividad, el efecto y llegar precisamente con los objetivos, ¿no? Sí, tal cual. Es como te decía, que hay un equipo muy capacitado acá internamente en lotería, y bueno, con el apoyo de la agencia, día a día se trabaja para realizar este tipo de campañas y pensadas y planificadas, con una agenda anual en la que vamos respetando y vamos poniendo en limpio y pasándolo a realidad, digamos, todo lo que se va ideando acá en lotería. La verdad que tanto comercialmente
como toda la parte de responsabilidad social, de juego responsable y demás, tiene que ser una comunicación clara y transparente para que le llegue a la gente de una manera, de la mejor manera posible, ya que es una comunicación por ahí distinta a la que están acostumbradas las personas, porque estamos hablando de por una parte, en la parte comercial, estamos hablando de que todo lo que das vuelve, que ustedes lo saben bien, que tenemos esa campaña que con esas simples palabras resumimos un poco todo lo que hace Lotería. Por otra parte, tenemos todo lo que es el 0800, que si me permiten lo voy a decir porque está bueno también que la gente sepa que hay una línea telefónica 24 horas para asistencia, perdón, asistencia a las personas que tienen por ahí problemas con el juego, que es el 0800-222-1700. Después tenemos muchas campañas activas, la verdad que están muy buenas, son creativas y que el equipo de Lotería labura muy bien en ese sentido. Claro, son los puntos focales de los que obviamente estás haciendo mención, ¿no? La cuestión de social, tema de ludopatía, por el otro lado todo lo que es la parte de recaudación, que se transparente en inversiones de todo tipo en todos los polos productivos de la provincia, en todos los sectores. Digo, jugar con eso hace que se segmente en las campañas publicitarias y tengan para jugar ustedes también. Pero esto también es una responsabilidad porque este reconocimiento, esta nominación y tratar de llevarlo a un cierto interés, bueno, hace que obviamente sea una motivación plena, ¿no? Sí, tal cual. Es un orgullo. La verdad que para mí, como en este caso, como gerente del área a cargo y responsable, es un orgullo que pasen estas cosas, que nos premien a nivel nacional, que propongan un proyecto para declarar de interés todo este tipo de campañas. La verdad que a nosotros nos motiva mucho, nos pone muy contentos. Y es un mimo al área que la verdad que labura mucho. Para que todo esto se haga, y está muy bueno también ser parte de eso, o sea, estar en esa mesa en donde primero se piensan las cosas, hay un ida y vuelta con la Agencia de Publicidad de Buenos Aires, y van surgiendo las cosas y después las ves plasmadas en una pantalla, las ves en la radio, las escuchas en la radio, las ves en los diarios, en cualquier lado, por ahí estamos bastante presentes y eso a nosotros nos llena de alegría, ¿no? Nicolás, bueno, la verdad que un saludo para vos, para todo el equipo como siempre, y gracias por atendernos siempre con este tipo de acciones, saludando toda la lotería. Gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. Te mandamos un abrazo, que sigas muy bien, ¿eh? Un abrazo. Nicolás Abayay, gerente comercial de la Lotería de la Provincia de Río Negro, este reconocimiento para todo lo que tiene que ver con la comunicación, en este caso, institucional de la lotería y todo lo que vemos nosotros en las distintas campañas. 10 de la mañana, 36 minutos en todo el país. Nos quedan varios minutos más para estar con vos, para acompañarte en la primera mañana hasta las 11 por Patagonia, haciendo Patagonia 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.